Como un renacer del boxeo en el departamento de Bolívar, lo describieron varios de los cientos de espectadores que se dieron cita para disfrutar el Duelo de Naciones 5, en el que se sintió la euforia y la alegría que recuerda que este es el deporte de las glorias en nuestro país. Espectáculo bien organizado por la Gobernación de Bolívar a través del Iderbol, que tuvo como común denominador la victoria de los colombianos en los combates realizados. La pelea se inició con el combate de Joen Paola González de Bolívar ante Paulina Cardona de Córdoba en el peso super gallo, 122 libras. El pleito, que fue parejo, al final lo ganó por decisión la bolivarense, quien mostró más precisión en sus golpes y buenos movimientos en el cuadrilátero. Posteriormente se dio un vibrante duelo entre Fidel Monterrosa, Colombia, ante Miguel Ángel Mendoza de México en el peso Walter Jr. Este pleito emocionó a los asistentes, que observaron un fuerte intercambio de golpes entre estos dos aguerridos boxeadores que salieron a darlo todo en el ring. Posteriormente se dio un vibrante duelo entre Fidel Monterrosa de Colombia ante Miguel Ángel Mendoza. La pelea terminó en empate técnico en el cuarto asalto tras un choque de cabezas que le ocasionó una profunda herida en la ceja del colombiano. Alejandro Ñaco Berrío demostró que se preparó con todo y en el segundo asalto superó por nocaut al brasilero José Hilton dos Santos en pelea realizada por las 175 libras, mientras que el colombiano Janer González se midió al mexicano Fernando Castañeda en las 147 libras. En esta pelea, una de las más interesantes por el despliegue físico y gran demostración técnica, lo ganó el colombiano por decisión unánime. Lo más conmovedor de la velada internacional Duelo de Naciones 5 fue el sentido homenaje de la Gobernación de Bolívar e Iderbol a personajes que entregaron su vida al boxeo, como Horacio Castilla, Billy Chance y Campo Elías Terandix. Están a la mínima distancia, cabeza con cabeza entre los colombianos, mete la otra de izquierda del colombiano, intercambia golpes, mete la mano izquierda del colombiano, el rojo del colombiano le echa Frank y lo separa. El boxeo está en la memoria de los bolivarenses como un deporte de gloria, un deporte que ha traído al país grandes campeones mundiales, un deporte que durante décadas ha sido motivo de orgullo para miles de colombianos. El deporte de las narices chatas ha ido de la mano de personajes que le han entregado su vida y sus pasiones al boxeo, para los que hoy la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol, rinde un homenaje póstumo como agradecimiento a toda una vida entregada a esta disciplina. Horacio Castilla, veterano juez árbitro cartagenero por más de 40 años y prenda de garantía en el Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Castilla fue el juez árbitro colombiano con más peleas de títulos mundiales, en donde se destacó como el tercer hombre en el ring en combates entre Rodrigo Valdés y Rudy Robles. Horacio Castilla fue un hombre impecable,
a quien recordaremos como un apasionado al boxeo, para quien la gobernación de Bolívar y el Liverpool honran su memoria y su nombre. Billy Chams se fue a los 63 años de edad luego de haber impulsado incansablemente este deporte. Fundó a mediados de la década de los 80 la cuerda de boxeo profesional Cuadrilátero, que tendría en Fidel Baza a su primer monarca universal en 1987. Chams era el actual manejador del campeón mundial super gallo de la FIB, Jonathan Momo Romero. A lo largo de su carrera, Billy promovió a 15 campeones mundiales. Billy Chams fue un verdadero triunfador de la vida, venciendo en dos oportunidades la terrible enfermedad del cáncer. Hoy miles de colombianos amantes del boxeo lo recordamos como un gestor incondicional de este deporte, de glorias, narraciones y emociones. Un sentido homenaje a este luchador. Campo Elías Terán Dix, 1949-2013. Se fue Campo Elías Terán, el hombre, el periodista, el narrador apasionado que nos transportaba con sus palabras a los eventos deportivos más importantes de la historia. Pache Andrade, Batecar Pereo. El pitcher listo, presenta la bola. Aquí viene, Pache está metiendo un batazo largo. Andale, centerfield, la bola se va, se va, se va, se va y se fue. ¡Hol run! Pelota de Pache. Campo Elías Terán, dueño de una voz inigualable, emocionante, que dedicó largos años de su vida a narrar eventos como mundiales de fútbol, béisbol, juegos nacionales, juegos centroamericanos y del Caribe, peleas por títulos mundiales que nos llegaron de primera mano con la emoción que impartía a sus narraciones. Está en la mínima distancia, cabeza con cabeza entre el colombiano, mete la mano izquierda del colombiano, intercambia golpes, mete la mano izquierda del colombiano, demostrando su casta este gallo que se llama Miguel Japidora. Miguel Japidora da un paso atrás, mete la mano izquierda, Japidora se amarra, se va al clinch, el rofer interviene, dice break y lo separa.